del propio ayuntamiento. Estamos bastante sensibilizados con la actualización del transporte urbano, con la mejora del transporte urbano, porque entendemos que producirá un beneficio en todos los ciudadanos. No me extiendo más, espero que estas instalaciones sean visitadas, consumidas y agradecidas por todos los ciudadanos, y por supuesto que la primera corporación pues siga haciendo o siga colaborando de esta forma en el municipio para dotar de mejores infraestructuras a Recife y a Lanzarote. Gracias. Estamos aquí para reabrir este edificio importante para el transporte y para la movilidad dentro de la isla de Lanzarote, un edificio que ya fue contratado a principios de 2010, fue contratado para realizarse en dos fases, en tres fases en concreto. Son dos fases las que se han materializado y les voy a hacer más o menos un pequeño resumen de lo que se ha hecho, independientemente de que luego a través del director de obra y el arquitecto, don Alejandro Muñoz, se explique en la visita y se desarrolle las obras realizadas. Técnicamente, este edificio anteriormente presentaba graves deficiencias en las instalaciones, sobre todo en las instalaciones contra incendios y de accesibilidad para viajeros con movilidad reducida. Se hizo una reorganización creando nuevos locales comerciales, reformando la cafetería y aseos de todo el edificio y sustituyendo el mobiliario por uno más acorde. Era imprescindible también mejorar la iluminación, abriendo paso en esa zona a lo que es la luz natural y complementándolo con luminarias de tipo LED para contribuir a mejorar lo que es la eficiencia energética de la estación. El corazón de esta estación es ahora este hall central. Está abierto a los andenes, un espacio de encuentro, de paseo y de trabajo, que hace más viva y agradable pues la experiencia diaria del viaje. Se mejoró la accesibilidad, como dije, eliminando las antiguas barreras arquitectónicas del edificio y adaptándolo a la nueva legislación. Con ese objetivo también se instaló el ascensor que tenemos a la espalda y que permite acceder a las oficinas de la planta alta. Igualmente se potencian las fachadas con la incorporación de nuevos materiales que dan una imagen diferenciada y representativa de la nueva estación de la ciudad de Arrecife. En la segunda fase se desarrolló fundamentalmente en los andenes y aquí también se mejoró la accesibilidad, adecuándolos a la normativa actual, y se ejecutan diversas obras tendentes a dotar las plataformas de espera de los elementos que permitiesen un uso más fácil y seguro para personas con discapacidad, eliminando todas las barreras arquitectónicas. Estas obras se resumen en salvar los actuales desniveles mediante rampa, así como dotar al edificio de elementos de mobiliario más idóneos para este tipo de usuarios. Igualmente, se reorganizaron los espacios de espera para mejorar la funcionalidad. Era fundamental mejorar la comunicación peatonal y visual entre esta área de espera y los andenes. Y se creó también, se construyó una pérgola para permitir la espera en los andenes, protegiendo al pasajero de la lluvia y el sol, fundamentalmente, más que la lluvia, del sol, que es lo más que tenemos por aquí en Lanzarote. Y por último, entre otras cosas, se mejoró la vía de circulación y se separaron funcionalmente lo que son las áreas de espera de los andenes de esa vía de circulación. En definitiva, se han puesto todas las herramientas para que funcione el edificio y funcione el transporte, con el objetivo de humanizar lo que es el transporte y facilitar a los usuarios de esta estación, facilitarles el medio, porque tienen que utilizar quizás a diario, quizás semanalmente, quizás esporádicamente, pero que tienen que utilizar para moverse en la isla de Lanzarote, bien para conocerla, bien por cuestiones de trabajo, bien por cuestiones de medicina, bien por cuestiones de estudio. O sea, el transporte colectivo es importantísimo en la isla de Lanzarote, y esa es la preocupación que ha tenido el Cabildo por mejorar lo que es su
primera imagen, que es esta estación. Sin más, ahora el presidente les dirá unas palabras y después ya le haremos llegar también a la prensa determinada información, desarrollando también lo que efectivamente se ha realizado y a niveles económicos igualmente, y sobre la problemática que se ha tenido para llegar a este momento. Muchas gracias. Nunca es tarde si la dicha llega. Esta ha sido una obra llena de vicisitudes, más de 2 años de obras desde que en febrero fueron adjudicadas, y en definitiva de lo que se trata es de que el servicio que aquí se presta, cuya concesionaria está hoy con nosotros, bienvenida también, un representante Esther, se haga con la mayor calidad posible a los ciudadanos, y creo que ese objetivo sí que se habrá cumplido con las intervenciones que, como ha explicado el consejero, se han perseguido y pretendido, de accesibilidad, de conectividad con lo que es la zona de andenes. Han sido distintas empresas, obras paralizadas, una inversión de unos 800.000 euros en esas 2 fases, más o menos 50.000 o algo así, que quedan por ejecutar en las cocheras, y lo importante, como decía antes, es que se ponga al servicio de los ciudadanos cuanto antes. Y ahora tenemos un nuevo problema. El consejero no ha abordado, para que yo dé una breve pincelada, el Cabildo tiene una nueva criatura que mantener. Esto llevará unos costes de gestión, unos costes de mantenimiento, de vigilancia, de la instalación, y como todos ustedes saben, corren muy malos tiempos para tener nuevas criaturas. Y trataremos de hacerlo con el menor coste para la corporación. Ahora visitaremos las instalaciones, las zonas comerciales, que es de donde esperamos nutrir a estas instalaciones. No corren los mejores tiempos para que las empresas se animen, pero hay una cafetería y 6 locales comerciales que pretendemos sacar a concurso, a gestión indirecta, para que se hagan cargo, pues, precisamente de todo eso de lo que ahora les hablaba, y no suponga este mejora de los servicios a los ciudadanos una nueva carga en estos momentos difícilmente asumible para la administración pública. Ojalá que así sea y que encontremos a un buen postor para que asuma la gestión comercial de estas instalaciones a cambio de hacerse cargo de al menos parte del coste de su mantenimiento y sus gastos de gestión.